Només una setmana per a que València s'ompli de falles i l'Ajuntament de Benetússer vol un any més unes falles tranquil·les, unes falles segures, unes falles sobretot lliures. Anem a parlar de tot això amb Anna Martí, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Benetússer. Anna, buenos días. Hola, buenos días. Decía yo que este año nuevamente Benetússer quiere unas fallas libres, unas fallas tranquilas, unas fallas donde el morado sea el color prioritario, ¿no? Sí, así es. Desde el Ayuntamiento de Benetússer intentamos siempre promover la igualdad y sobre todo la tolerancia, y así como apostamos en fiestas, por unas fiestas seguras, montando por primera vez en Benetússer un punto violeta, queríamos hacer un poco la continuidad de ese programa y traspasar las fronteras, digamos, de la fiesta fallera y llegar hasta ellos, y eso es lo que hemos querido hacer esta vez. Además, este año con una novedad muy importante, ¿no? Un premio a la mejor falla, a la falla que exprese mejor, ¿no?, esa diversidad, esa igualdad. Cuéntanos, ¿cómo funciona este premio? Sí, es el primer premio que vamos a lanzar, vamos a ver cómo se desarrolla, pero es el premio a la falla más igualitaria y diversa. El premio tiene una dotación económica de 300 euros para la comisión fallera que tenga el monumento y la crítica al monumento, en este caso el grande, que sea más diverso y más igualitario y que así lo refleje. Y bueno, será una dotación económica de 300 euros y un banderín pues especial para esa falla, para que lo puedan lucir en su monumento. Y cuéntanos cómo funciona, cómo pueden presentar, no sé si los bocetos, imagino, cómo pueden llegar las fallas al ayuntamiento. Sí, aquí ahora mismo tenemos 6 comisiones falleras en Benetússer y lo que hemos optado es intentar facilitar que se pueda optar a ese premio. Lo que hemos hecho es directamente entran las 6 a concurso. Los presidentes desde hace unos meses ya tienen las bases de dicho concurso, de dicha galardón, y lo que hacemos es que el jurado que viene a valorar la falla infantil será quien valore la falla grande en cuanto a la crítica y en cuanto a este premio, ¿vale? Eso precisamente te iba a preguntar, ¿cuáles son los valores que se van a valorar, valga la redundancia, para este premio? Sí, es un poco novedoso y entonces sí que queríamos dar unas pautas, ¿vale? Entonces se va a valorar la diversidad sexual, la falla que mejor refleje la diversidad sexual, la falla que mejor refleje la igualdad de género, aquella que promueva la figura femenina en la falla, en la fiesta fallera, o aquella que haga visible la figura de la mujer como persona importante, ¿no?, a lo largo de la historia, e incluso la corresponsabilidad, la que también haga mucho hincapié en el tema de la lucha contra la violencia de género y contra la LGTBI-fobia. Y bueno, ya empezamos el año pasado facilitando unos carteles, tanto para las fallas, para nombrar los casales falleros libres de violencia de género y de LGTBI-fobia, y este año pues vamos a ir un poquito más con este premio y con alguna acción que ya tenemos preparada también. Perfecto, además esta no es la única acción, como tú decías, que tenéis preparada para las fallas, sino que además lanzáis un decálogo fallero con, ya no normas, ya no lo podríamos decir normas, sino pues una serie de leyes para que sean días con tranquilidad, como hablamos, ¿no?, y en los que el morado sea el color principal. Cuéntanos, ¿cómo funciona este decálogo? Sí, es un decálogo de buenas prácticas falleras enfocadas desde el ámbito de las fallas a tener unas fiestas seguras en cuanto a igualdad y en cuanto a acoso sexual, y también, como no, para que tengan una buena implantación, ¿no?, de lo que son pues el uso de petardos y demás, pero desde el punto de vista de la igualdad, ¿vale? Es un decálogo, lo hemos hecho con forma de marca páginas para que pueda ser pues útil para todo el mundo, para que se lo pueda llevar a casa. Y luego además hemos hecho 3.000 pulseras falleras para repartir el día de las paellas del día 1 de marzo. Ana, me llama mucho la atención, ¿no? Me sorprende cómo ha evolucionado el mundo fallero, cómo hemos logrado hacer esa transversalidad, ¿no?, entre lo que es la igualdad, lo que es la sostenibilidad también, cómo se trabaja en conjunto por la fiesta. Sí, la verdad es que las comisiones falleras están muy implicadas y sí que es verdad que poquito a poco van implementándose medidas, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad que decías tú, de pues ya gastan menos plástico. Luego el tema de la igualdad, ya llevamos tiempo que sí que se puede ver presidentas falleras. Creo que este año, creo que es la falla Literato, tiene a una mujer que es presidenta. Otras fallas lo han tenido otros años y poquito a poco pues se va haciendo su hueco y su huequecito para poder estar en igualdad de condiciones.
Nos falta la figura del fallero mayor, que esto ya es algo que se empieza a hablar, ¿no? Que se empieza a comentar. Imagino que será también otra de las cosas que se llevará a cabo, o al menos se pondrá encima de la mesa en los próximos tiempos. Sí, de momento nadie ha comentado nada, pero sí que es verdad que sobre todo en Valencia y en otras poblaciones sí que se está comentando, y ¿por qué no estudiarlo? Es una manera más de fomentar la igualdad. Pues Ana, muchísimas gracias, y sobre todo por el trabajo que hacéis diario. Gracias, muchas gracias. Ana Martín, regidora de Igualtat de l'Ajuntament de Benetússer, que treballa cada dia i ara més en les falles per la igualtat.